hija, la pescadora. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al WhatsApp 11 25 36 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. En Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía. Salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 22 36 22 37 24 en Facebook Matías Elía. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar pejerreyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214 19 4449 en Facebook Seba Ronin. Diferentes marcas, por ejemplo acá tenemos una conservadora, la clásica en 30 litros, la marca Mauri, con manija, en este caso, una conservadora que es más que nada para gaseosas de 2 litros y cuarto, un sanguchito, lo básico, digamos, si uno va a la playa o si uno sale de pesca, también llevar bebidas, llevar hielo y demás. Después alguna opción así de la marca Coleman, por ejemplo, esta es una conservadora también que viene con ruedas, ya son... en capacidad son grandes, entonces a veces es práctico una conservadora con ruedas por el tema del peso. En este caso, como verán, se puede extender la manija, se puede achicar y tiene manijas laterales también para levantarla de ambos lados, digamos, en el caso de que se prefiera. Algunos bolsitos así de este estilo, bolsitos térmicos. Estos bolsitos, lo que tiene bueno, que son prácticos, se pueden doblar y achicar, digamos, van a quedar de plano y no van a ocupar nada de espacio a la hora de volver, digamos. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad.
colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. De sábado y con por supuesto harinado, GR harinado, chocolate y vainilla. Acá lo preparamos con el agua de la zona, del lugar, y dejamos la masa bien armada, ponemos un poquito de vainilla si quieren, y estamos dejando muy bien, fija muy bien los sábados. Ah, sí. Thank you.
nuestra abuela sabe. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarle algo conservador. Estamos en pleno verano, temperaturas muy altas. Necesitamos mantener nuestra bebida, nuestra comida, nuestro alimento, lo que llevemos al camping, a la pesca, a la playa, fresco, digamos. Y bueno, vamos a mostrar algunas opciones conservadoras, diferentes marcas. Por ejemplo, acá tenemos una conservadora, la clásica en 30 litros, la marca Mauri, con manija, en este caso. Una conservadora que es más que nada para gaseosas de 2 litros y cuarto, un sanguchito. Lo básico, digamos, si uno va a la playa o si uno se va de pesca, también llevar bebidas, llevar hielo y demás. Después alguna opción así de la marca Coleman, por ejemplo. Esta es una conservadora también que viene con ruedas. Ya son, en capacidad son grandes, entonces a veces es práctico una conservadora con ruedas por el tema del peso. En este caso, como verán, se puede extender la manija, se puede achicar y tiene manijas laterales también para levantarla de ambos lados, digamos, en el caso de que se prefiera. Algunos bolsitos así de este estilo, bolsitos térmicos, para aquel que no tiene espacio o que quiere algo más compacto cuando se termine lo que lleva para conservar. Estos bolsitos, lo que tiene bueno, que son prácticos, se pueden doblar y achicar, digamos, van a quedar de plano y no van a ocupar nada de espacio a la hora de volver, digamos. Son más que nada para conservar durante el día, digamos. No mantiene tanto la temperatura como una conservadora de plástico, pero ayudan bastante y retienen bastante. Bueno, y como verán, acá hay diferentes tamaños, con manija, con ruedas. Por ejemplo, hay un modelo de la marca Coleman de 150 QT, es una conservadora que llevan mucho los cazadores también, o aquellos que necesitan llevar, transportar, digamos, de una provincia a la otra, a veces, y mantener bastante tiempo las cosas, está bueno, un tamaño grande. Así que bueno, cualquiera de los jugadores aquí de la pantalla nos escribe, nos consulta por algún tamaño en especial, alguna marca en especial, y lo sabremos mostrar de la mejor manera. Sepan siempre que abonando en efectivo o transferencia tienen descuento, y abonando con tarjeta de crédito lo pueden abonar en cuotas sin interés. Así que los esperamos. ¿Cómo andan amigos del Pescador TV? Bueno, estamos en Mariano Pesca. Les vamos a mostrar estos nuevos ingresos de la línea Shimano. El modelo Osher Jigger vino en manija izquierda y manija derecha. Miren lo que es, un reel muy compacto, pero con una manija de fuerza impresionante. Es un reel para hacer jigging, pesca embarcado, si se animan, pesca de dorado, surubí, perfectamente. Como dije, está en manija izquierda y manija derecha, ¿ok? Ahora vamos a pasar otro modelo muy buscado, el Cardiff 401A. También una máquina todo terreno. Nos van a llamar al local al 4825-1943. En vez de agarrar el celular y mandar WhatsApp, llamadito telefónico, hay que volver a llamar como se hacía antes. Arreglamos el precio, se lo van a llevar. Y con cualquiera de esos reels que compren, se van a llevar de regalo esta caña Shakespeare Alpha para bycast en fibra de vidrio, 10-25 libras. ¿Ok? Agarran, nos llaman 4825-1943. Le pasamos el precio. Hacemos envíos a todo el país, nos hacen la transferencia bancaria y va de regalo la canita Shakespeare Alpha. Muchas felicidades para todos.
No me suelte la mano, Gary, con la gorra, a ver si se queda. Mira, yo te hago un par, ¿eh? Ahora no, me traes la selva. ¿Qué es cuna así una vez abierta? Sí. Usaba la cama. Vení para acá. Está vivo todavía. No, pero quiero ver si pesca, no. ¿Pegó? Nada más. Estamos con Harinado GR, Harinados, Sábalo, espectacular acá en el Parque de los Niños. Miren qué hermoso. Acá con los chicos atrás, que vamos a devolver, la tiramos, ahora la tiramos al agua. Hermosa pelea acá en el parque. Hola, ¿cómo estás? Es para comentarte la promoción que vamos a tener durante todo el mes de diciembre en todos nuestros artículos que están en nuestra página www.freshay.com.ar. Durante todo el mes de diciembre vamos a tener un 20% de descuento, pago efectivo, transferencia bancaria o 3, 6 o 12 cuotas sin interés reales con Visa Master de bancos. Vas a poder ahí comprar todo lo que sea de pesca, por supuesto, camping, cuchillería, iluminación, linternas, faroles, indumentaria, como esta remera, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el reel Abu García Silver Max. Este reel, por ejemplo, en nuestra página lo tenemos 39.600 pesos. Si vos haces el descuento del 20% por contado efectivo transferencia bancaria, te quedan 31.680. O en 12 cuotas sin interés de 3.300 pesos. Tenés que hacer solamente dividir ese monto de 39.600 por la cuota que vos quieras. Puedes hacerlo en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Recordá que tenemos envíos a todo el país y por compras superiores a 20.000 pesos el envío es gratis. Gracias, que sigan bien. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy queríamos mostrarles una novedad, como los tenemos acostumbrados. Se trata de unos bolsos que acaban de ingresar, que los podemos utilizar para llevar, por ejemplo, el termo con el mate, unas facturas o algunas gaseosas, comida, o lo que uno desee, ¿no? Por supuesto. La particularidad de estos bolsos, bolsos materos hay un montón de modelos, pero estos particularmente que acaban de ingresar están muy buenos. ¿Por qué? Porque una vez que llevamos las cosas hasta el lugar, lo que hacemos es bajar estos cierres, y tiene cuatro cierres, uno a cada lado, y lo que hacemos es lo extendemos y se convierte en un mantel muy práctico, muy cómodo, para que podamos apoyar nuestras cosas, nuestra comida sobre todo, sin que se ensucie, sin que se contamine con el piso. Realmente están excelentes, hay un montón de modelos, de variedades. Sí, ahí lo tenemos en camuflado, este otro modelo, hay varios modelos más. Acaban de ingresar, no se duerman, tienen un precio, un costo realmente muy bueno. Así que bueno, nada, como siempre, mostrándole novedades, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura, salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694.
En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. Mirá, mirá que aflojale, Dani. Sí, pará. Toma, negro, agarrame que yo se la levanto. ¿La mora? ¿La mora? Sí. Mirá que linda. ¿Quién baja por ahí? Si no, tráelo para este lado. Baja acá. Mirá que linda, che. Dale, rápido. Que no se escape, por favor. Qué hermosura, qué hermosa, Dani, vamos, che. Vamos. Esto es lo que veníamos a buscar, ¿no? Pesca con Ciro. Mira qué hermoso. Se me cayó la carnada. Con la sombrilla de emoción. Para que ahí nomás. Está linda. Mira con la cañita que. ¿Viste? Qué hermosura. Langostino. Yo quería corona negra, dale. A ver, mostrarla así de costado, si querés, así ya. Eso. Ahí está. Llega el corona negra. ¿Va a salir otra? Y sí. Vamos, Ciro. Yo no digo que voy a pescar yo porque la caña mía está afuera. ¿Langostino, Dani? Langostino, sí. Qué hermosura. ¿Cuánto debe pesar, che? No sé, pero. Pero linda, para lo que veníamos a buscar, grande, hermosa. Linda. Una perita grande. Pero no me. Dame, bájate, si no. Saque. Ay, qué fritanga. Ay, qué fritanga. Qué desesperación con la fritanga, Tango. Es perita esta, ¿no? Sí, mirá, la, mirá el. ¿Qué es esto? El piquito que tiene. La señora pera. El piquito. Mirá que el. Mirá que el. Dani. Mirá, si no te puedo agarrar te tiro al agua, dijo Ciro. Bueno, seguimos. Qué linda cosa. De Corby. Ah, sí, filé de Corby. Ah, mirá vos. Bueno, la última perita, se me rompió el anzuelo. Así que vamos a cambiarlo. Se está casi sin filo el alicate. Vamos, dame el anzuelo. Voy a poner un anzuelo chiquito. Ahí. Pasamos por el agujerito. Está nuestro. Ay, que es una peli. Es una peli de las violentas. Pejerrey grande. Saca. Pero, ¿y dónde está? Un engancho. ¡Ay, papaya de la Celaya! ¡Ay, ay! Voy a tener el agua baja. ¡Ah! ¡Espamento! ¡Ay, cayó! ¡Se me parece que otro! ¡No! ¡Para allá! ¡Perita grande! Ellos se emocionan con la perita, los otros buscan corvina grande. ¿Perita? ¿Corvina? ¡Ah, corvina! ¡Bueno, el espamento fue!
Bueno, no, se escapó la grande que venía abajo, se escapó. ¡Ay, mentiroso! Bueno, hermosa pesca, entretenida, así que vamos a hacer otro trío. ¿Qué cacho de pejerrey sacó Ciro y no alcancé, no alcancé a grabarlo? Lo tenía porque me piqué el cañín y digo, y en todo. Y en todo, digo. Sí, chavo. Mirá qué hermoso, se trabó. Qué lástima, si no lo largaba. Con el del medio. Filé de corvina, gente. Pero, para el que venga a pescar, sabe que ya... El filete de corvina anda como piña. Para la variada, que venga a pescar y variada de todo, perita, pejerrey. Corvina grande, corvina chiquita. Corvina. Hermoso, hermoso. Capaz que ando de flote, ¿eh? No, no, pero están sacando de fondo. No, pelito. La pelita es gigante, pará con la mano, bola con la mano, dejá la caña. ¡Qué hermosa pelita, loco! Nunca la he visto tan grande, mirá lo que... ¡Qué hermosura! ¡Felicitaciones, cara! ¿Verdad? ¡Qué hermosura! ¡Ea! ¿Qué especie es, Ciro? ¿Peri? No, no... ¡Ah, sí! No, no, una coronita, coronita. Bueno, algo, algo. Y bueno, entretenido igual. Bien ahí. Ahora no está viniendo el pique continuo, pero... Sí, sí, igual. Sigue el pique, pero más distanciado. Sí. Esto vamos a bajarlo por el carnal. Dale, joya. ¿Con qué la sacaste, Ciro? La saqué con camarón y con el anzuelo de abajo. Pues. Lindo el pique. Tiene la del coso por donde no. Ay, como camorrea, hermano. Acá, Ciro, no puedo ni hablar. A mí me gusta el espamento que hace Tango y capaz que es un... No, un dientudo. No, 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 esto es un ojo. Esto es un jugo. ¡Ay, burri! ¡Ay, burri! ¡Ay, burri! Ahí me llevó la tanza mía, madre, todo. ¡Madre! ¡Madre! ¡La burri! ¡Ay! ¡La burri! ¡Apa! ¡Apa, pelo! ¡Guarda! El bigotón. Guarda que aparece el cangrejo. Vamos a ver. Subiendo un chiquito cambiando la especie. La fritanga va a ser mixta. La carnada la misma. Sí, filé de corvina. De corvinita chiquita, como salen. Fileteamos una ahí y probamos, así que hasta ahora la variedad se da con esa. Pejerrey, el pejerrey y sacó Ciro también. Pejerrey, el bagre, la burri. Un lindo domingo, estamos pasando. Hermoso. La verdad, hermoso. No se puede pedir más. Otro. Salió otro pejerrey. ¿Te das cuenta que pique? Pero vos venías trayendo y que... Sí. Vos dijiste, otra burriqueta. Qué hermosa está. Lindo, ¿eh? A ver si se ve bien ahí. Ah, está, está. Está enojado. También saca.
pescaste con... ¿qué era? Corvina. ¿Y José? La morrera que está, mirá, que está, mirá lo que es. La verdad, hermosa la cosa. Ya vamos a soltar por el sitio que ya tenemos para carnada, tenemos con. Tigre, el arco iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el arco iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. Si visitas Monte Hermoso, podés contratar los servicios del guía Hugo Aguirre, Mijael. Dispone de dos embarcaciones totalmente equipadas, de 7 metros y 10 metros de eslora, ofreciéndote una salida con total seguridad y tranquilidad. Hace salidas diarias a la variada de mar y pesca de altura. Celular de contacto 291-440-5116. En Facebook lo encontrás como Pesca Mijael. Excursiones de Pesca Embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Villa General Belgrano, Córdoba, Aitué Posada. Cuentan con habitaciones dobles, triples y departamentos para 2 y 4 personas. Tienen una excelente y cómoda piscina. El servicio incluye desayuno. Disfruta de pasear por el hermoso entorno serrano con sus arroyos con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 4017 79 o al teléfono 035 46 46 34 39. En Instagram, Aitue Posada. Vos vas a armar de flote, claro. Tirás acá y la llevas para allá. Ahora, si José saca algún peje con el de flote. Yo iba a tirar de flote, si justo me exploté, ni lo había visto yo. Es una canadita. Entonces, ¿qué? Ahora deja que tire eso. Claro, que tire José y de última después tiramos todo. Yo me corté la lengua con un chupetín. Ay, Dios, con un chupetín. A ver, que comenten. ¿Cuántas personas se han cortado la lengua con un chupetín? Yo no conozco. ¿A Ciro?
¿Cómo le sangraba la boca? Calorón. Oh, sí, hace mucho calor. Calor, pero entretenido, está bueno. Ah, bueno, subimos todo el agua ahora del canal. Bajó un poco el pique, pero bueno, sigue saliendo calor. La verdad, hermoso. Mirá, ya sacó un bagre. Está con todo el cuñado. ¡Cuñado! Ay, mirá con la pluma en la cabeza, tan. Sí, en todos lados te buscan. Te siguen los bagres, Dani. Sí, chiquito. Va. Cangrejo, Me estás jodiendo, me dije que es tan grande. Igual lo quiero ver. No, no es un cangrejo. Pero ¿por qué vuela, Dani? Lo, volando lo traes. ¿Has visto cómo volaba ese bicho? Haciendo patito lo trae. Otro que el gato volador. Mirá dónde está este nene. Ah, oh, estoy recómodo igual acá. ¿Estás descansando porque se cansó de pescar? Está todo muerto, lo está pescando. ¡Mentira! Mirá cómo se están al rayo del sol el tío José, el tango, todo. Acá el Dani está un poquito más oscuro. Porque está al rayo del sol. Va a quedar como la corrida negra. Ay, Dios. Un poco de la basura que hay por acá, la verdad que no había tanta, pero la juntamos igual. Bueno, gente, se aflojó el pique, subió bastante la marea, ya no se ve la orilla. Hay pique, pero no constantemente, digamos. Hay que esperarlo. Sale, sigue saliendo todavía. Sale, algo. Ya limpiamos los pescaditos. Así que hoy una fritanga vamos a comer. Pero bueno, se levantó un poco viento, ya está bajando el sol. Mira lo que subió el coso. El coso. Canal. Acá está Dani con él. Muy lindo. El Dani está meta a sacar. Pero nada, acá seguimos. El otro del equipo se fue lejos, ya hace unos tiros como a 150 metros de acá. Así que probar más allá porque mueve mucho la plomada. Tirás sí. Acá y bueno, se la lleva mucho para allá. Ya hay que tirar con un plomo de 100 gramos, calculo, para que quede anclado. Sí, mucha corriente hay. Así que se puede tirar más lejos, para probar allá. Pero el pique ahora mermó un montón. Sale alguna corvina chiquita hasta ahora. Pero igual, hermoso los piques que he tenido. Sí, tengo sueño.
y, me y se requemó. Sí, mirá. Está requemado. Mirá, el tango está requemado. Sí, yo me puse las rojas. Pantalones rojos. La media independiente tengo. Y, bueno, y el Lani que es firme, mirá. A la noche se A la noche no sabemos si sale algo o no. A la noche tenemos que probar. Un kilo de tomate. Estamos viendo que llegaron pescadores ahora tarde. ¿Qué son las 4 y pico? ¿5? 5 de la tarde. Y llegó un grupo de pescadores, 4 o 5 pescadores, y se instalaron como para hacer un tiro a la noche. Así que por ahí hay probabilidad de que salga alguna corvina grande. No sabemos bien porque no conocemos bien el canal. Capaz que anda corvinas negras. Sí, no sé. Por ahí anda alguna morocha por acá. Justo no calculo que tiene conexión con la ría, con la misma agua de la valle. Demás. La verdad que no conocemos bien, pero... Bueno, pero por ahí alguien sabe, que deje en los comentarios. Estaría bueno, ¿no? Canal sí. Seguido al mar es este. Así que por ahí si alguno sabe, si en algún momento se sacaron corvinas negras acá, o si hay posibilidad de sacar, que comente. Esta es la cabecita que quedó hoy. Esa es la cabeza. Carbonera, corvina mora, no sé cómo la llaman. Así que nada, seguimos. Bueno, gente, esto es todo el día de hoy. La verdad que disfrutamos un montón la pesca. Un día precioso, hubo pescado. Nos sorprendimos porque nosotros venimos a tirar un rato la caña, o al menos sacamos baguecito. Pero nos sorprendimos, una corvina así, peje, sacamos, grande. Pero nada, una emoción para nosotros, para mí, porque fue un peje así que saqué. Y nada, espero que les guste este video, que me apoyen, les mando saludos a los que me mandaron saludos. Y nada, denle like, suscríbanse, así seguimos haciendo estas aventuras de pesca. Así que nada, chao. Van a sacar el carro para sacar el auto primero. Creo que te llevo tu hogar. Ahí agarralo, así lo llevas donde vive. ¿Viste que entra agua también por ahí? Y sí, cuando sube. Mira, le voy a lanzar. Acá donde sacamos los cangrejos hoy, ahora ya hay agua. ¿Cómo ha subido? ¿Cómo ha subido, viste? Se nota ya. Sí. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la corvina negra en el paraíso de la pesca. Claro Mecó Recta y Orense, 61 edición el 11 y el 12 de febrero del 2023. Premios por más de 50 millones de pesos. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al WhatsApp 2983-548505. De enero del 2023, 14ª edición del concurso de pesca a la carpa de mayor peso en Tapalqué, con 2.560.000 pesos en premios, inscripción 8.000 pesos. Más información al teléfono 2281 57 54 16 en Facebook Club de Pesca Tapalqué.
5 de marzo del 2023, gran concurso en Claro Mecó, 17ª edición de las 6 horas a la corvina de mayor peso. Organiza el Club Echegoyen con más de 20 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción, 16.500 pesos. Comunicate al teléfono 02983-1546-4534. Al 1551 21 13 o 1552 77 57. En Ensenada Iberizo, Nicolás Quinn te invita a pescar bagre de mar y bogas. Nueva embarcación Gran Valentina de 7 metros de eslora. Comunicate al 2213 55 11 78, Facebook e Instagram Nico Quinn. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar toda la variada de verano. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación Tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. Amigos pescadores, llegamos a fin de año. Yo soy Eduardo Gambini, corresponsal del programa Del Pescador TV. Hemos compartido un hermoso año, espero que hayan disfrutado de las notas que hemos hecho. Y bueno, desearles una feliz Navidad, un buen comienzo del año 2023 y que por supuesto nos encuentre pescando nuevamente. Muchas felicidades. Buenos días, yo soy Miguel Conela de acá de Villa Cañas, de Pesca Guiada Luisa. Estamos en Laguna de la Zoraida hace unos cuantos años ya. Quisiera desearles felices fiestas a todos mis colegas, amigos y clientes. Y que el año que comienza llegue plagado de paz, pan y trabajo para todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, clientes, amigos, colegas. Quería agradecerle por la atención que tuvieron este año para conmigo, en llamarme, en consultarme, en venir a visitarme, en tratar de pasarla bien, en tratar de pescar por sobre todas las cosas, y desearles que pasen unas muy felices fiestas, con mucho amor, en familia, con amigos y de la mejor manera posible. Esperemos que el 2023 nos dé trabajo por sobre todas las cosas, que tengamos salud y que podamos vivirlo como realmente lo queremos. Mi nombre es Luis Formaggio, más conocido por El Chino. Soy de Pergamino. Mi número de celular es 2477-46-4200. Esperemos vernos el 2023 en un charco y con una caña en la mano. A todos, muchas gracias, muchas gracias y pasen felices fiestas. Hola amigos pescadores, ¿cómo están? Soy Darío Guerrero. Agradezco haber formado parte un año más de del pescador hermoso, este grupo que se ha formado, compartiendo salidas, anécdotas, chistes, bromas y la pesca, lo más importante, que une y no desune como tantos otros rubros en la vida. Es especial este año, sabemos, porque nos dio el tercer título la selección argentina, así que seguimos todos de fiesta. Bueno, les deseo muy felices fiestas a todos y nos seguimos viendo el año que viene con más pesca, que es lo que nos une en este hermoso grupo. Un abrazo.
Bueno, desde el equipo de Zona Pesca, de parte de todos los integrantes, queríamos decirle muy buenas fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias por compartir este año con nosotros y esperamos que los años venideros sean mucho mejores. Un abrazo. Hola amigos, bueno, queríamos saludarlos por estas fiestas, que tengan una excelente Navidad y un próspero Año Nuevo. Gracias por acompañarnos este año, como venimos haciéndolo hace ya mucho tiempo. Y bueno, nada, saludarlos, esperemos que el año que viene podamos seguir disfrutando de esto que nos apasiona, así que esperamos como siempre su visita y nos estamos viendo en la próxima, seguramente con más novedades como nos tenemos acostumbrados. Mando un abrazo enorme y disfruten de esta fiesta. Amigos pescadores, se nos va un año más y bueno, queremos agradecerles a todos los seguidores, televidentes, todos los que nos siguen también por redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, grupo de WhatsApp, en fin, a todo el público que nos ve y nos hace posible tener este programa al aire, por supuesto a los anunciantes que nos han acompañado durante todo el año. Agradecerles y bueno, desearles felices fiestas, que pasen linda Navidad, un próspero año nuevo 2023, que se le cumplan sus deseos y que tengan mucho pique. Humildemente tratamos de seguir haciendo el programa aún en condiciones difíciles, pero bueno, nos gusta esta pasión, así que bueno, nos vemos el año que viene con mucho más del Pescador TV.